Jimmy Hina tuen tujalesí. Esta es tu Tujamlesí. historia. Esta es mi Bajalasem historia. tus a mí. Pero principalmente, Así. esta es la más grande Apatieri cuan historia que se cujalesí. haya contado. Esta es la historia de Dios. Además, el rey le ordenó a Asfenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin defectos, que tuvieran aptitudes para aprender todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en Palacio Real, a quienes apenas debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes que eran de Judá estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Cuando se cumplió el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, el jefe los llevó ante él. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara y los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en los temas que requerían de sabiduría fueron 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. Sesión 18. Daniel en el exilio. Llegamos al capítulo 18 de la historia, uno de mis favoritos. Por elección soberana de Dios, un joven llamado Daniel fue forzado a vivir en el espacio intermedio. Judá está experimentando una sentencia de 70 años de disciplina por desobedecer los mandamientos de Dios y manchar la reputación de la historia primaria delante de otras naciones. Después de que terminen los 70 años, Dios abrirá el camino para que Judá vuelva a Jerusalén y continúe el plan de traer al Mesías al mundo. Daniel debe vivir en ese espacio que Dios ordenó para él, con un corazón recto. En la historia secundaria, Daniel se encuentra lejos de su hogar. Su hogar está en Jerusalén. En el capítulo 18 aprendemos que el primer grupo de personas que exiliaron fue un grupo de hombres jóvenes de la élite que serían entrenados como líderes de una nación pagana en expansión, Babilonia. He aquí una descripción de los hombres que eligieron. Jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real. Daniel 1:4. Daniel y sus tres amigos, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, son elegidos. Es probable que fueran adolescentes de entre 16 y 18 años. Debió haber sido muy duro para ellos que los apartaran de sus hogares, de sus padres, a una edad en la que la mayoría pensamos en la licencia de conducir y el baile de graduación. Cuando Daniel entra al programa de entrenamiento de 3 años para oficiales, toma una decisión. Me encanta la palabra decisión. Daniel decidió no contaminarse de ninguna manera con la comida o el vino real. Su supervisor permite que Daniel y sus tres amigos hagan un experimento por 10 días. Durante 10 días, solo comerían vegetales y beberían agua. Al final de los 10 días, la historia nos cuenta que se veían más saludables y mejor nutridos que cualquiera de los jóvenes que comieron la rica comida real del rey. Ellos terminaron cambiando la dieta de todos los hombres por la dieta vegetariana de Daniel, lo que seguramente no hizo muy felices a los hombres. Pero el asunto no termina con la dieta. También se extendió a otras áreas y aspectos. Aquí está el reporte que recibimos de Daniel y sus amigos. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Daniel 1:20. Daniel nos enseña que al permanecer en una tierra extranjera, debemos tomar la decisión de no volvernos adictos a la dieta de su cultura.
En general creemos que no podemos hacer esto, que las cosas no funcionan de ese modo en el mundo real. Daniel y sus amigos no pensaban así. De hecho, probaron que es posible que la otra cultura comience a imitar tu estilo de vida por encima del de ellos. Sigamos adelante. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, es arrogante, egoísta y narcisista, lo cual no es algo fuera de lo común en el mundo secular. Escucha esto. Él mandó a hacer una estatua de 18 metros de sí mismo. Luego emite este decreto. Siempre que escuches tocar la música, tienes que detenerte, inclinarte y adorar a la estatua. Todo aquel que no obedeciera y se inclinara sería lanzado a un horno encendido. Claro, Daniel y sus amigos se niegan a inclinarse ante otro que no sea Dios. En cuanto a la política de los oficiales, hay unos tipos que quieren acabar con Daniel y sus amigos, los ingenuos que causaron que ahora coman brócoli y lechuga 3 veces al día. El rey está tan furioso que hace que aviven la llama del horno haciéndolo 7 veces más caliente. Antes de que los hombres fueran lanzados al fuego, hacen esta declaración final. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Daniel 3, 17, 18. ¿Dónde se hallaban estos chicos cuando estaban buscando a los reyes de Israel? Escucha esto. Los 3 hombres son arrojados al horno con las manos atadas. Nabucodonosor mira adentro del horno y dice, ¿no eran 3 hombres los que lanzamos al horno? Sí, contestan los subordinados. Entonces, ¿por qué veo 4 hombres caminando entre el fuego? No se trata solo de que el fuego no consume a estos chicos, sino que hay una 4ta persona con ellos caminando ahí. ¿Qué están haciendo? Yo creo que están chocando sus manos y saludándose. Muchos eruditos creen que la 4ta persona es nada más y nada menos que Jesús antes de encarnarse. Una historia más de las aventuras de Daniel. Los babilonios han caído ante el imperio persa. Ahora el nuevo rey de Persia es un sujeto llamado Darío, a quien le agradó Daniel y lo ha promovido a una posición importante. Se dice que el rey está pensando en poner a Daniel a cargo de todo el reino. ¿Quién dijo que hay que hacer lo malo para poder escalar? Imaginarás que había personas a las que no les agradaba Daniel, que estaban celosas de su éxito, de modo que intentaron echarlo a la cárcel. Así es como lo cuenta la historia. Los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Daniel 6:4-5. Vaya. ¡Qué genial sería si con lo único que pudieran atacarme fuera con lo profundamente devoto que soy a Dios! Ellos van con el rey y se les ocurre algo para salirse con la suya, aprovechando la debilidad de la mayoría de los líderes, su ego. Hicieron que firmara un decreto que no podría ser revocado, el cual declaraba que cualquiera que le orara a otro dios u hombre que no fuera Darío durante los siguientes 30 días debería ser lanzado al foso de los leones. Darío estuvo de acuerdo. Daniel recibió el papeleo con el decreto, pero eso no evitó que orara al Señor 3 veces al día con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén, su verdadero hogar. Por supuesto, atrapan a Daniel. El rey está angustiado porque su pequeña farsa le costará la vida a Daniel, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Daniel es arrojado a un foso lleno de leones hambrientos y ponen una roca enorme sobre el foso. En la mañana el rey corre al foso para ver si Dios salvó a Daniel. Y así fue. No tenía ni un rasguño en su cuerpo. En la historia secundaria, el rey lo echa a un foso lleno de leones por no inclinarse ante él. Y en la historia primaria, el rey de reyes le cierra la boca a los leones por inclinarse solo ante él. He aquí lo importante. La forma en que Daniel y sus 3 amigos vivieron su vida en tierra extranjera, en un territorio secular, guió a las personas hacia Dios. Esto es lo que Nabucodonosor dijo sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y lo salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto,
Yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Daniel 3:28-29. Y escucha lo que Darío dijo sobre Daniel después que lo sacó del foso. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Daniel 6:26-27. Sabes que estamos en la misma posición de Daniel, ¿verdad? En la historia secundaria, Daniel se encuentra lejos de casa. Su hogar está en Jerusalén. En la historia primaria, nosotros nos encontramos lejos del hogar. Nuestro hogar está en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, mientras caminemos en tierra extranjera, debemos tomar la decisión de no volvernos adictos a la dieta de nuestra cultura. En la historia secundaria, el mundo podría lanzarme a un foso de leones o a un horno ardiente por no inclinarme ante él. Pero en la historia primaria, el Rey de Reyes estará conmigo y le cerrará la boca a los leones por solo inclinarme ante él. Y si él no me salva, no lamentaré haberlo seguido con todo mi corazón. Y si tenemos el valor suficiente de alinear nuestras vidas con la historia primaria de Dios, entonces también seremos responsables de guiar a las personas hacia Dios. Adoro la manera en que Pedro nos dice esto. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 2:11-12. Tal vez deberíamos ir por un pedazo de brócoli y un vaso de agua y reflexionar sobre esto. ¿Tú qué es lo que piensas?